Mahamanaya Shamuna Intima Wahamanaya Shamuna Intima Wahamanaya Shamuna Intima Wahamanaya Shamuna Awa Manu Hataya Awa Manu Hataya Awa Manu Hataya Awa Manu Hataya Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un informe más de los informes de Mario. En esta oportunidad vamos a hablar del incidente del vivero del lago. Es un caso ocurrido en el año 2000, hace 21 años en este momento, también conocido como el caso de María Elena Ruiz, o Marita, se la conocía como Marita, se la conoce como Marita, a la testigo. En ese momento ella tenía 35 años, en el año 2000, cuando se encuentra con lo desconocido. Este caso ocurre en Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, como les decía, el 2 de agosto del año 2000. La testigo está casada con Juan Carlos, el marido, y tiene 3 hijos, y tienen un vivero que queda en la calle Mendoza, casi esquina Chaco, en Capilla del Monte, para el lado de donde está el dique El Cajón, para el que conozca la ciudad de Capilla del Monte. Y adelante, en el frente de la casa, tienen todo lo que son los plantines, las macetas, toda la mercadería de cualquier vivero, para que se ubiquen ustedes cómo es la casa. Y en el fondo del predio, del terreno, cuando uno va atravesando todo un caminito que serpentea entre las plantas, uno llega a la vivienda que queda en el fondo o en la parte de atrás del terreno. Ese día 2 de agosto del año 2000, se disponían a llevar a la terminal de ómnibus de Capilla del Monte a unos parientes que habían venido a visitarlos desde Buenos Aires. Habían estado compartiendo con ellos y tenían un micro o un colectivo o el transporte que les iba a llevar hacia Buenos Aires. Tenían un horario de salida de las 19 horas aproximadamente. Entonces deciden ir, llevarlos, pero lo extraño fue que Marita dice que ella no los acompaña, los despide y se queda sola en la casa. Era algo extraño, ya que ella solía tener miedo o no le gustaba quedarse sola, sobre todo en ese horario, ya que empezaba a oscurecer, ya estaba ni claro ni totalmente de noche, pero estaba ya, se veía menos que lo normal. Cuando se queda sola, en lugar de cerrar la casa, que era lo normal, que ella también generalmente cerraba todas las puertas a esa hora, no lo hace y decide hacer una actividad que tampoco era acostumbrada a realizar, que era tirar la bolsa de basura. Lo que ella hacía normalmente era acumular diferentes bolsas cerca de la casa y después quien se encargaba de llevarlas hacia el frente, hacia la calle, era o el marido o el padre o alguno de los hombres de la casa. Pero no, en esta oportunidad, estando sola, decide hacer esto. Ella después reflexiona sobre lo que ocurrió y nota que es extraño todas esas actitudes que tuvo ella dentro de lo que es la normalidad de su vida, era algo raro. Entonces va, deja la bolsa de residuos en el frente, cierra la puertita y se dispone a
atravesar el camino que va desde la vereda de la vivienda, del acceso a la calle, hasta la casa. Y empieza a caminar entre las plantas, como lo hace a diario, entre las diferentes plantines, todo lo que se encuentra en cualquier vivero, ¿no? Hay un hibernáculo también, árboles, arbolitos, arbustos. Va atravesando todo eso para llegar a la casa y cuando está más o menos donde está la hamaca de uno de los hijos, ve en un laurel que después quedó chamuscado, como quemado por algún tipo de energía, extrañamente, ve un ser traslúcido que no le encontró una forma, no tenía pies, no le vio como un cuerpo, una estructura antropomórfica, no, sino que vio algo como transparentoide, extraño, pero lo que más le llamó la atención que tenía dos ojos muy grandes, tipo almendrados, muy amarillos. Quedó en shock cuando vio todo esto, no podía entender qué era aquello, empieza a sentir que su corazón empieza a moverse muy rápidamente y lo que pensó en ese momento es que no le haga daño y tratar de llegar hasta la casa. Ya estaba cerca de la casa. Me encuentro con una imagen muy transparente de color verde. Muy grande, de un tamaño muy grande. Más o menos, sí. Sí, que flotaba sobre el laurel, que ahora te lo muestro. Muy transparente, muy verde, que me miraba con los ojos amarillos, que fue lo que más me llamó la atención. Unos ojos amarillos que me miraba, que fue lo que me hizo a mí que no saliera corriendo a lo mejor, ¿no? Porque me quedé paralizada. Ahora vos cuando lo veías, ¿vos veías algo con cuerpo o era una cosa? No tenía cuerpo, no estaba deformado, era algo que flotaba en el aire. Yo reacciono y salgo corriendo sobre la parte de atrás de un durazno que ahora ya no está, que estaba aproximadamente acá el durazno. Sí. Cuando yo voy por atrás y esto que está acá, este es el laurel. En ese momento más o menos estaría a 2.5 metros de esta entidad. Cuando ella intenta ingresar a la casa, ve que este ser se mueve un poco. Ella piensa que se le viene encima, pero no, en realidad, después, reflexionando sobre lo ocurrido, ve que intenta como irse para la calle, pasa muy cerca de ella y nota que hace como un zumbido, es una energía, como un zumbido, como un sonido raro, y a medida que va pasando, quiebra una rama de un árbol seco que tenían ahí y a medida que va avanzando hacia la calle, ve cómo va derrumbando, va tirando diferentes plantines que había, diferentes macetas, o sea, todas estas plantas que tenían para vender, que se encontraban delante de esta entidad. A medida que esta entidad avanza, va volteando diferentes vegetales, hasta que llega a la puerta, digamos, donde se ingresa a la casa, hay un pino, y ya es como que se va. Al final del camino, ya se va. Yo llego hasta allá y ya me doy cuenta que eso había desaparecido. Era como una energía. Y todo lo que, y por donde iba, pero que ya no se veía, iba tirando todas las plantas que encontraba por el camino de la parte de atrás, ¿no? Ya no veías esa imagen que yo veía acá. Pero veía que ese ruido, esa energía, iba tirando todo lo que pasaba por donde estaba, por donde pasaba él. Ahí se da vuelta, trata de ingresar a la casa y cuando ya está entrando a la casa, siente que su marido ya volvió, ya regresó, ya estaba entrando el auto y se aproxima hacia su marido, le cuenta muy rápidamente todo lo que pasó, pero su marido, entre comillas, no le cree. Y en realidad no es que no le cree, sino siente que algo pasó, que alguien entró a la casa, pero piensa que puede haber sido una persona disfrazada o un ladrón o algo de esto. Entonces
al ver el estado en que se encontraba su mujer, que no se daba a entender muy claramente, encima empezó a sentir la necesidad de ir al baño continuamente, de ir a orinar, decide llamar a la policía. En ese momento llega mi marido, que justo llegaba, y claro, yo estaba muy nerviosa, así mal, lloraba, porque en realidad no entendía qué era lo que había visto ni claro, lo que me había pasado, ¿no? Y no le podía explicar, y él entonces, como no le podía explicar que yo estaba en estado de shock, porque fue muy fuerte, llama a la policía. Cuando la policía llega, empieza a recorrer todo el lugar, empieza a buscar una persona, pero no encuentran a nadie, toman la declaración de la testigo, la cual vuelve a repetir lo mismo que le dice a su marido, que vio una entidad transparente con ojos grandes amarillos. La policía no la toma en serio también y sigue buscando una persona, un supuesto ladrón o alguien que haya incurrido, que haya entrado en la casa. Dejan los plantines que estaban caídos, los dejan ahí como estaban para el otro día, ya que ya estaba de noche a esa hora. Cuando llega la policía, eran cerca de las 8 de la noche de aquel 2 de agosto del año 2000. Al otro día vuelve la policía, sigue estudiando el lugar, buscando algún rastro de alguna persona. Encuentran la rama que se cayó, de esta rama seca que cayó, pero el marido, la querían llevar, pero el marido no permite que se la lleven, Juan Carlos. Entonces notan que en el pino, que fue uno de los vegetales, de los arbustos que esta entidad atravesó, había una extraña gota de color verde. Yo recuerdo que Marita contaba que no era como una resina, si bien parecía, pero no era igual que una resina que genera un árbol, que era como más gomosa y era de color verde. Esto sí se lo lleva a la policía. Lo cortan con un pedazo de rama y se lo llevan para investigar. Según Marita, nunca se supo qué resultados se obtuvo del laboratorio de esta gota, de esta sustancia verde que colgaba del pino. Ahí empiezan a ver las plantas que se habían caído, las empiezan a levantar, ven que el laurel estaba chamuscado en una parte, no todo, pero una parte estaba como si se hubiera quemado los bordes de las hojas, como si hubiera sido fuego o algún tipo de energía. Bueno, la verdad es que nadie terminó de creerle a la testigo, todo quedó como un episodio confuso, extraño. Ella quedó con bastante miedo por unos días, de hecho le costaba dormir, pedía que le dejen la luz prendida del cuarto para dormir. Algunas noches no durmió directamente, algunas otras noches pudo empezar a dormir mejor, y más o menos en una semana y media del evento ya ella estaba recuperada. Ya lo tomaba como algo extraño que le había ocurrido, no lo tomó como algo negativo para ella, al contrario, lo tomó como algo positivo, si bien tenía miedo, pero era propio de ella, lo tomaba así, y bueno, ya estaba queriéndose hacerse una idea de que había sido eso y nada más. Lo que no sabía es que este evento no finalizaba ahí, tenía una segunda parte. Pasados aproximadamente más o menos 3 semanas del evento, ella empieza a tener sueños o pesadillas que antes no tenía. Por ejemplo, se veía flotando, como volando por el universo, en las estrellas, como navegando, sueños que antes nunca había tenido, donde eran más vívidos que lo normal, o sea, ella se sentía como que era casi la realidad. Primero no los vinculó a la aparición de esta entidad, después con el tiempo empezó a decir, bueno, capaz que tenga que ver lo que me ocurrió en el vivero con esto. Empezó a tener
más sueños. Y no, sueños raros que nunca tuve antes, ¿no? Sueños, qué sé yo, así como que uno va por el espacio, ¿no? Por que te encontrás con las estrellas y que vas flotando. Como que volaba. Y bueno, que vas volando y te encontrás con una serie de cosas que, bueno, son raras. Y al mes, más o menos, empezó a sentir voces. Primero eran de noche, que ella pensaba que provenían del cuarto de sus hijos. Ella tiene 3 hijos y pensaba que era el cuarto de alguno de ellos que estaban hablando y que es que ella escuchaba desde el suyo, de su propio cuarto, esas voces como lejanas, pero después se dio cuenta que no eran los hijos. Le empezó a preguntar al marido si él también las oía y el marido le decía que no las sentía. Los hijos tampoco, los vecinos tampoco, que de más confianza, que le preguntaba, ¿estás escuchando esto? Y solamente ella escuchaba esas voces. Pero bueno, después se complicó un poco más la historia porque yo después de los sueños pasé a escuchar voces, ¿no? Así como que me llamaban. Pero cuando yo escuchaba esas voces, las personas que estaban conmigo no las escuchaba. Y me preocupaba, por supuesto, porque el hecho, como te dije, no sé, una cosa que lo sientan todos y otra cosa que lo vayas sintiendo vos sola. Y entonces ya ahí, viste, te va cambiando muchas cosas porque vos te preguntás qué te pasa, te estás volviendo loca o qué. Y esas voces la llamaban. Marita, vení. Marita, vení. Marita, vení. Eso era continuamente lo que sentía con una voz metálica en su cabeza. Al principio eran 1 o 2 llamados por día y de noche. Con el tiempo eso se fue incrementando hasta sentirlos de día y muchas más veces. Esto la llevó a que consulte con el cura párroco, el padre Donato. Es el ministro o el sacerdote de la comunidad de Capilla del Monte, que oficiaba sus misas ahí en la iglesia San Antonio de Padua. Él estuvo desde los 90 hasta el 2015, 2016, que falleció. No recuerdo exactamente la fecha. Yo tuve varias entrevistas con el padre Donato. Él le aconseja a la testigo, a Marita, que en algún momento tendría que enfrentarla a la situación, que podía pedir que no se le manifiesten más, que no la llamen más, que no la molesten más, y le recomendaba que tuviera algún elemento que tuviera bendecido en lo posible, si era mejor un crucifijo, si ella tuviera un crucifijo, que estuviera con un crucifijo. Ella lo escucha al padre, no hace mucho de estas recomendaciones que el padre le da, que el padre Donato le aconseja, y esto empieza a incrementarse cada vez más. Lo habla con el marido no escucha, solamente ella. Marita, vení, Marita, vení. Era continuo. Esto duró varios días y meses hasta el 29 de noviembre del año 2000. Estamos hablando que el primer evento fue el 2 de agosto del año 2000 y las voces empezaron más o menos después de un mes, en septiembre, vamos a decir, por ejemplo, y en noviembre, finales de noviembre, el 29, ya era insoportable, porque esto fue cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces ya este último día, que era un sábado, el 29 de noviembre, ella tenía que ir a una reunión del club creo que era el club de la jardinería. Iban a entregar unos premios sobre unos cursos que habían hecho de jardinería, que es el rubro de ella, de Marita, y le comenta a su marido, mirá, no aguanto más las voces, no puedo estar acá, porque ella no podía atender. A medida que fue pasando el tiempo, le costaba atender a la gente. Ella era la que vendía las plantas y plantines del vivero, entonces muchas veces esta voz que le hablaba hacía que deje de prestarle atención a los clientes, los atienda mal, les ofrezca un mal servicio. Ella era muy buena vendedora, le gustaba
quedar muy bien con su clientela, explicarle bien cómo plantarlas, a las plantas que vendía, explicarle todo. Sin embargo, como estas voces le hablaban, pasabas a brindar un mal servicio, inclusive a tratar mal a los clientes y a la familia, porque sentía todo el tiempo estas voces. Ese día, como les decía, ese sábado era insoportable y como tenía esta reunión en el Club de la Jardinería, decide ir porque considera que a lo mejor al estar entre tanta gente, entre mucha gente, se iba a sentir, a lo mejor estas voces se iban y empezaba, podía distraerse en vez de estar en su casa todo el tiempo escuchándolas. Entonces decide ir a esta reunión, toma un crucifijo que tenía uno de sus hijos, que estaba haciendo el catecismo. Entonces el único crucifijo que tenían en la casa era de uno de sus hijos, va hasta el cuarto de sus hijos, de ese hijo, lo guarda en su cartera el crucifijo y decide ir a la reunión esta. Cuando estaba en esta reunión, las voces no paraban, era cada vez más, era una voz tipo metálica, todo el tiempo hablándole en la cabeza, no la paraban de llamar. Entonces decide enfrentarla a la situación, algo que hasta ese momento no se había animado a hacer, y decir, bueno, voy donde ustedes quieran que vaya, me quiero reunir con ustedes con tal de que estas voces paren. Entonces, cuando decide enfrentar la situación y mentalmente decide, bueno, acá estoy, tengamos ese encuentro, voy. Ella siente como una intuición que tiene que ir al balneario La Toma. El balneario La Toma es la base del Cerro Uritorco, donde se accede para subir al Cerro Uritorco. Esto dista aproximadamente a 4 kilómetros, 5 kilómetros del centro de la ciudad y extrañamente ella no lo conocía. Esto me lo ha comentado a mí y también en diferentes entrevistas. Ella no conocía la base del Cerro Uritorco. Entonces, para ella era un lugar nuevo. Había nacido en Capilla del Monte, hacía 35 años que vivía ahí, pero nunca había ido a ese balneario y nunca había subido al Cerro Uritorco. Llama a un remis o a un taxi, renta un auto, digamos, para los amigos que son fuera de Argentina, y le dice al chofer que quería ir a este balneario, a la base del Cerro Uritorco, a La Toma. Entonces llamo a un remis y me va a buscar a la escuela. Yo lo único que le dije es que me llevara hasta la entrada del cerro. Cuando llegan al lugar, habla con el conductor y le dice, si no regreso en 7 minutos, avísele a mi marido. Y le deja los datos de su marido. Y cuando llego allá, le digo a él, mira, espérame 7 minutos, que si no vuelvo en 7 minutos, vos tenés que avisarle a mi marido, él va a saber qué hacer. Esto también fue algo extraño porque normalmente uno dice 5 minutos, 10 minutos, 15, generalmente múltiplos de 5, para decir nos vemos en un rato, en 5, en 10 minutos, pero ella le dice 7 minutos, o sea, algo raro, que después ella reflexiona y dice, ¿por qué le dije 7 y no 5 o 10. Baja las escaleras, hay como unas escalinatas ahí en el balneario La Toma, llega hasta un río seco que es el río Calabalumba, en esa época estaba seco, y empieza a caminar unos 100 metros, dice ella que camina, hasta un lugar donde hay como unas piedras grandes, ve que hay como una caverna, ella no conocía, y hay como 3 posibilidades y ella elige la del medio. Pero habrá caminado 100 metros desde haber llegado al río en adelante, que no es demasiado. Digamos, estaba dentro ahí de las cercanías de la base del cerro. Yo llego hasta un determinado lugar y después de ahí en más, lo que pasa, difícil que lo cuente. Y aunque quisiera después contártelo más, no voy a poder porque yo no me acuerdo qué pasó. El remisero, el conductor, no le hace caso en 2 cosas. Primero, no espera 7 minutos, espera más.
y a los 20 minutos, como ve que no aparecía, se estaba haciendo de noche, eran también cerca de las 20 horas, y decide, en lugar de llamar a su marido, avisar a la policía. La policía le avisa a los bomberos llaman a una ambulancia. O sea que, media hora después de que Marita se interna en el cerro, da los primeros pasos dentro del acceso al Cerro Uritorco, media hora después ya estaba la policía, los bomberos y una ambulancia. Empiezan a buscar por todas partes y no la pueden encontrar. Van para un lado, van para el otro. Muy lejos no podía haber estado porque media hora, aparte ella tenía tacos altos, mucho no se podía haber desplazado. Finalmente la encuentran desvanecida en un lugar donde ya varias veces los bomberos habían pasado y no habían visto a nadie. ¿Cómo te encontraron? No en el lugar a donde yo había llegado, sino en otro lugar. ¿A mucha distancia dónde estaba? Más o menos unos 140 metros, 150 metros, el lugar a donde yo llegué, a donde yo estaba. Eso fue muy extraño también, porque ese sitio donde la encontraron recostada en el piso ya había sido transitado en varias oportunidades por los bomberos. Y ella dice haber perdido el conocimiento ni bien llegó hasta ahí. De hecho, donde ella recuerda haber perdido el conocimiento no es donde la encontraron. Estaba a unos metros. El lugar donde ella había perdido el conocimiento y el lugar donde la encuentran había sido transitado por varios bomberos durante la búsqueda y no habían encontrado a nadie ahí. Y después la encuentran a ella en el sitio preciso donde estaba, ¿no? Ella estaba como desmayada. De hecho, recupera el conocimiento en la clínica Guerra, una clínica conocida de Capilla del Monte, una clínica privada, donde es atendido por el doctor Guerra, ahí donde ella recupera el conocimiento. Ahí está el hermano, que ya le habían avisado al hermano que ella estaba, que había estado perdida y que estaba en la clínica, también aparece el marido, y como extrañeza notan que toda la ropa estaba perfecta, ella se había cambiado para ir a esta reunión, los zapatos no estaban en ningún lugar marcados, estaban nuevos, y es muy raro caminar por un río seco, que son todas piedras, una al lado de la otra, y no marcar los zapatos, fue extraño, tampoco tenía ni sucia la ropa, ni ningún rasguño. Sí encontraron, extrañamente, como unas marcas como de pinchazos, como si hubiera sido sometida a extracción de sangre o algo así, en los brazos y en el abdomen. Esto le llamó la atención al doctor Guerra, que fue el que la atendió, pero quedó ahí. No la medicaron, solamente para tranquilizarla. Y después de este evento en particular, este segundo evento, el del 29 de noviembre del 2000, ella no siente nunca más esos sonidos en la mente, deja de oír esas voces y no recuerda nada de lo que pasó en la base del cerro. Sí tiene una leve impresión tiene algo, una intuición de lo que puede haber ocurrido, pero se lo guarda como algo muy personal, algo para ella, pero nunca lo quiso contar. Yo me entrevisté con ella en el año 2012, 11 años y medio después de este evento. Esa entrevista la voy a dejar ahora para que ustedes la escuchen. Si bien mientras fui relatando todo esto, fueron escuchando algunas de sus declaraciones, esas corresponden a un programa de televisión de Infinito, del canal Infinito, que traje esa voz de ella, esas declaraciones que fueron acompañando este relato mío. Pero ahora les voy a dejar una entrevista de Entre Casa que me dejó hacerle en el año 2012, el 13 de enero del 2012. Pero ella me decía que
Al tiempo le hacen una, o sea, a los meses o a los años le hacen una regresión para ver qué pasó ahí. Ella no quiso saber, lo dejó para el profesional que se lo quede. No tiene la grabación de esa regresión porque la grabaron. Nunca quiso saber qué pasó exactamente ahí. Lo que sí le pasó es que muchas veces se despertaba y le daba las ganas de escribir. Ella contaba que su ortografía es malísima, su redacción es malísima, nunca describió nada, que era muy mala para la redacción. Sin embargo, empieza a escribir de manera casi automática, sin falta de ortografía, usando palabras que ella desconocía, y empieza a hablar de un montón de cosas que tiene escrita. Eso también lo deja un poco para su interior, para su familia, para su personal, y no lo publicó nunca. De hecho, ya quiere olvidarse del caso, ya no quiere hablar sobre este evento. Si bien, como van a escuchar más adelante, ella no considera que fue algo malo que le pasó, pero sí quiere dejarlo en el olvido. De hecho, bloqueó su mente mucho de lo que pasó. Por eso es que yo hice este relato primero, porque después en la charla van a escuchar que ella como que no recuerda mucho, como que bloqueó con el tiempo. Ella fue censurando en su mente parte de lo ocurrido. Si bien algunas cosas las recuerda, otras no tanto. Y también empieza a notar, que eso lo van a escuchar también en el audio, que empieza a tener como sueños muy vívidos y hasta despierta, ve imágenes de cosas que después ocurren. Ella me cuenta que un accidente que ocurre en una discoteca bailable de acá de la Argentina, donde mueren muchas personas, conocido como Cromañón, el caso Cromañón, ella ve esas imágenes de chicos quemándose, de gente saliendo asfixiada dentro de un lugar donde estaban escuchando música, y después eso, cuando lo ve en la televisión y ve todo eso, es como que corrobora lo mismo que había visto anteriormente. Lo mismo le ocurre con el tsunami de Indonesia. Y lo mismo le ocurre con el accidente de trenes en España, en Madrid. Digamos que el caso en particular a ella le deja una sensación de que posiblemente, no es seguro, pero posiblemente en este encuentro en el Uritorco, en la base del cerro, ella se vuelve a encontrar con la misma entidad con la que había tenido ese encuentro en el vivero de su casa, en el negocio. Y cerró como el círculo y por eso la dejaron de llamar. ¿Qué ocurrió durante esos minutos que ella perdió hasta que los bomberos la encuentran tirada en el cerro? No sabe, pero las extrañas marcas en su abdomen y en sus brazos da a entender que algo pasó. No tengo acceso al material de la regresión hipnótica, ella tampoco quiso tenerlo, como les decía antes. Y bueno, estando allá en Capilla del Monte, decidí el día 13 de enero de 2012 ir a la casa sin previo aviso. Me encuentro con este vivero tal cual había leído anteriormente. Estaba todas estas plantas en el frente, y en el fondo se encontraba una casa y había un caminito. Golpeo las manos y toco un timbre que había ahí, una campana, y aparece el marido, Juan Carlos. Sale afuera a mi encuentro, estábamos en la vereda, me dice que seguramente su señora no iba a querer hablar conmigo porque quería, ya hacía muchos años, 11 años y medio que había pasado,
seguramente no quería hablar conmigo, que su mujer estaba en silla de ruedas, que probablemente ese evento, o sea, el hecho de que esté en silla de ruedas ahora, tenía algún vínculo con lo que todo esto que le había pasado y que ella no quería volver a hablar sobre el tema, que lo estaba queriendo sacar de su mente para siempre y que no le iba a hacer bien. Bueno, acepté, le digo, está bien, si es lo que ella piensa, lo acepto, le digo, si no quiere. Y él me dice, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Entro y le pregunto. Si me dice que sí, por ahí en una de esas tenés suerte, me dice. Bueno, camina por todo este caminito, llega hasta adentro de la casa y yo veo una cabeza de una mujer que se asoma y hablan, yo no sé qué hablan, con el marido. Había una de las hijas también ahí. Y se acerca el marido de vuelta hasta donde estaba yo. Vuelve a caminar ahí entre los plantines y los hibernáculos hasta el frente donde estaba yo en la vereda. Tenés suerte, me dice. Me dijo mi señora que podés pasar, quiere hablar. Así que, bueno, lo que les dejo ahora es ese audio. De hecho, van a escuchar en un momento que el marido dice, me voy al centro. Es muy, muy de entre casa el audio, no es una entrevista profesional, ni mucho menos. Dice cosas interesantes, sobre todo sobre lo que ella empezó a recibir para el futuro. Así que hablamos de un poco de todo, medio mezclado, todo esto que les fui contando en orden ahora está todo un poco mezclado, pero ustedes ya al conocer el relato mío que estoy terminando ahora, van a poder hilvanar mucho mejor esta entrevista, o esta charla, mejor dicho, y van a poder sacar algunas conclusiones. Espero que sirva. En este momento que estoy grabando este audio, estamos en el 2021, y este audio que van a escuchar ahora tiene 10 años que yo lo tengo en mi poder, nunca lo había publicado, y decidí ahora hablar sobre este caso y compartirlo con todos ustedes. Así que bueno, sin más, los dejo con esta entrevista, más o menos 40 minutos, con la testigo, con Marita María Elena Ruiz, el 13 de enero del 2012, en su casa, donde tuvo aquel primer encuentro con una entidad transparente de ojos amarillos. Saludos a todos y hasta el próximo informe. Las fechas no las recuerdo, de hecho que a veces tengo que decirle a mi marido que me diga las fechas, porque es como que hay una parte de mí que ha quedado así como en blanco, ¿viste? En uh-huh. Un montón de cosas, no me acuerdo de muchas cosas, de hecho que las fechas y me acuerdo previamente lo que pasó claro. Antes, sí. Pero ya después no me acuerdo mucho. No, de verdad que no te puedo ayudar en muchas cosas. No. Sí me hicieron regresiones y todo eso para filmadas y todo eso que las tiene un señor que se ocupaba de hacer eso. Ajá. Y él tiene las filmaciones y todo, pero yo nunca quise saber ni lo que dije ni nada, porque mi mente había quedado en blanco. Y aparte que es muy complicado y difícil hablar de estos temas porque... Sí. ¿Vos lo relacionás al fenómeno OVNI o lo relacionás a otro tipo de cosas? Lo que te pasó. Lo que me pasó a mí, lo que me pasó acá... En el cuando fuiste a tirar la basura y volviste. Ajá, sí, no, tiene mucho... Sí, lo relaciono, sí. ¿Lo relacionas? Sí, es eso. Sí. ¿Ese fue el desencadenante de todo? Eso fue el desencadenante de todo, sí. ¿Recordás más o menos cómo fue eso, más o menos? Eso sí lo recuerdo bien, sí, porque ya lo he contado varias veces cuando salí de acá. ¿Eso crees que te cuentes cuando salí de acá? Sí, vos, atípicamente, era atípico que te quedaras sola
¿Y tu marido va a llevar a una familia? Nunca me quedé sola, ¿sí? Siempre estuve siempre con alguien porque de hecho que soy muy miedosa. Y mi marido se fue a llevar a mi sobrina, que vinieron de que estaban allá hacía varios días de Buenos Aires. Y se fue y me preguntaron si me quedaba, le dije que sí, que le llamó la atención porque ya era media tarde, ya era tardecita, no sé, las 7 serían, las 7:30. Estaba oscureciendo y me quedé sola, con las puertas abiertas, fui a tirar la basura, cosa que nunca en la vida fui a tirar la basura, de hecho, bueno, ahora menos porque no camino, pero vos sabés que la basura se amontona y después cuando viene alguno de mis hijos le digo, vayan y tiren la basura, y como ves ahora es lo que siempre pasó siempre, y cuando ya hay muchas bolsitas que le digo, chicos, vayan a tirar la basura, y ese día fui yo a tirar la basura, que la basura está del otro lado del terreno en un canastito. Bueno, son cosas que nunca las hice, que de pronto ese día sí las hice. Bueno, fui, tiré la basura y cuando volví en un laurel que está ahí afuera, aparece esa imagen o esa cosa que era media así como grande, con ojos grandes. Que me miraba así muy profundamente y me quedé así como paralizada sin saber qué hacer. Nadie lo espera. Y era como que me vine, intenté detrás de un árbol, un durazno que se secó, que ya no está, pero que estuvo seco mucho tiempo, pero a la vez daba flor, estando seco. Que eso llamó mucho la atención también a la gente que veía y lo mostrábamos y lo filmaban, inclusive una rama que sacó mi marido fuera de la planta que dio mucho tiempo flor fuera de la rama. Opa. Sí, amor. Salgo, voy a estar muy bien. Bueno. Gracias. Y se secó después la... Se secó. Yo salí corriendo de donde estaba. Lástima que va, bueno, ahora ya no te puedo indicar bien cómo era. No importa, porque es una anécdota nada más. Y me vine corriendo hasta acá. Teníamos un perro que ya murió. ¿Entraste acá donde estamos nosotros no, ahora? No, pero me quedé ahí afuera. ¿Acá? Sí, no entré. Me quedé afuera porque cuando yo vi que me venía para acá, eso hizo... Y se fue para aquel lado, del otro lado del invernáculo este que está acá en el medio, para el otro lado. Como flotando sin caminar en el piso. No, sí, en el aire, como algo que estaba en el aire. Sí. No caminaba. Y eso fue como una energía, digamos, ¿no? Que nosotros del otro lado teníamos muchas plantas, pero plantas que son así bajitas, y una tras otra que... Vos esas plantas no las tirás, ni aunque venga con un viento fuerte, no se caen. No. Sí se me caen las plantas grandes, estas que están acá, sí. Pero esas no se caen cuando hay viento, porque son chicas. Claro. Y están amando. Bueno, las dio vuelta a todas las plantas, a una gran mayoría, no a todas, a una gran mayoría, y quedaron dadas vueltas. Y se fue. Y así que yo ahí nomás llamé a mi marido en... nervio impresionante, cuando vino estaba yo llorando acá y no, es que era muy difícil porque si yo le decía lo que me había pasado él no me iba a creer, pero como él también ha tenido algunas experiencias porque él siempre desde muy chico investigó todo este tipo de cosas, entonces no le llamó mucho la atención, o sea, es como que me entendió, peor hubiese sido que una persona que no cree en esto directamente me ponía en un loquero, porque es muy difícil hablar de estas cosas con mucha gente, porque al final esas mismas personas te terminan volviendo loco. Exacto. Y después llega el problema que no sabes qué hacer, si realmente vos estás diciendo la verdad o realmente estás diciendo algo que no coordina con vos. A eso le ha pasado a mucha gente. Claro. Entonces yo traté de no hablar con mucha gente de esto, únicamente con personas que me podían entender. Sí.
Igual, Marita, ¿hubo algún testigo, algún vecino tuyo o algo así, puede ser que haya leído yo que vio pasar? Sí, la chica que vivía acá al frente, que ya no vive acá al frente, que fueron a vivir a otro lado, ella sí, porque ella al poquito tiempo llegó antes de que viniera la policía. Claro. Porque, claro, no sé por qué mi marido llamó a la policía, porque yo le conté lo que vi y bueno, la policía vino de todos modos. Y miraron y anduvieron recorriendo, ellos buscaban como si hubiesen entrado hombres o algo, sí. ¿Viste? Pero después, buscando al otro día en un pino que todavía lo tenemos, encontró como una gelatina verde que caía así, rara. Una sustancia que no es normal en los pinos. Pero nosotros hicimos mal porque la policía se la llevó porque quedó comprometida en investigar. Pero no sé si investigaron, me parece, nosotros hicimos mal algunas cosas porque claro, como era algo nuevo, sí, no, era algo que, viste, bueno, la cuestión que se la llevó y nunca más nada. Regreso. Sí, pero después vino mucha gente a sacar muestras de muchas cosas, del laurel, del árbol que estaba seco, no muestras, sino a mirar y a filmar. Hasta que un día dijimos, muchos periodistas que venían de Buenos Aires, porque... estoy mezclando un poco las cosas, me parece. No me acuerdo muy bien cómo fue. Bueno, me parece que esa fue la primera experiencia que tuve estando acá, porque después empezaron a muchas otras cosas a pasarme. Y no, después los periodistas y todo eso empezaron a venir después. Cuando me pasó lo de allá, lo de la toma. Ahí está. Claro. Bueno, yo lo que leí es que a partir de ahí vos recibís, empezás a tener un malestar, en el sentido de que recibís voces, sí, mientras dormís, sí, que no escucha ni tu marido ni tus hijos, sí, y que eso se va incrementando a medida que pasa, sí, el tiempo. Así fue. Hasta que un día tuviste que ir a una reunión o algo de más, sí, y ya era insoportable. Y no sé cómo, pero se te dio por pedir un remis, sí, y irte para allá, no, sin saber, porque vos decías que vos, por más que viviste acá en Capilla del Monte, no conocías la toma y el río Calabalumba. No, jamás subí el Cerro Uritorco, no lo conozco, no subí nunca el Cerro Uritorco, ni tampoco sabía que tenía que bajar las escaleras y claro, que había un puente que te llevaba no sé para dónde, jamás. A pesar de que nací acá, nunca lo hice, nunca. Pero sí llamé al cura muchas veces para que claro, viniera. ¿Era el que está ahora, Donato? Sí, el padre Donato. Ah. Y él me dijo, una de las últimas veces que vino, si vos te sentís tan mal, lleva siempre encima tuyo un rosario, un crucifijo, y pregunta qué es lo que quieren. Si es por algo bueno, que te digan qué es lo que quieres. Si es algo malo, que se vayan. Y bueno, ese día yo ya no daba más y las voces estaban siempre encima mío, entonces agarré, tenía una reunión de jardinería y me fui a la reunión, pero yo agarré el crucifijo que era de mi hija y que ya lo tenía en los pies de la cama. No, en los pies no, en la cabeza. Y me lo llevé y bueno, me fui con él y bueno, y después a partir de ahí llamé a las voces me hacían de que yo tenía que hacer lo que tenía que hacer y tenía que llegar a donde tenía que llegar. Eso te iba a preguntar, ¿los mensajes eran nítidos o porque yo tenía entendido como que vos no entendías lo que te querían decir o sí? No, entendía que lo único que yo entendía era que me llamaban con mi nombre y me decían vení. No me decían el lugar a donde tenía que ir, sí me decían vení, pero yo sabía dónde tenía que ir, pero ellos no me decían a dónde yo tenía que ir. Claro. Y el lugar fue el río Calabalumba, seco, ¿no? Sí, estaba seco. Ahora... Estaba seco, unas piedras muy grandes, y llegué... Yo me acuerdo que le dije al remisero que me esperara. Un ratito, si no. Que me esperara 7 minutos, le dije. ¿Por qué 7? Sí. Que si no llegaba en 7 minutos, que le avisara a mi marido. Claro. Pero él lo menos que hizo fue avisarle a mi marido. Avisado. Y ahí por eso se enteró toda la gente y por eso
todo el revuelo que se armó después. Claro. Porque si él hubiese hecho lo que yo le dije, mi marido ya estaba, más o menos sabía lo que me pasaba, él iba, me buscaba o qué sé yo, y ya está. Y quedaba entre nosotros. Exacto. Pero él no hizo eso. Remisero. No, he visto a la policía, a los bomberos, a la radio, claro, a todo el mundo. Ahora, lo más extraño fue que muchos bomberos o policías pasaron por el lugar donde vos te habías desvanecido o perdiste el conocimiento. Sí. Y después te encuentran en ese lugar, sí, pero ellos ya habías pasado varias veces por ahí y no te habían visto. No me habían visto. ¿Qué crees que puede haber pasado en eso, en ese momento? La verdad que no tengo idea. La verdad que no sé lo que pasó. Lo sí. importante es que se te fueron las voces después. Sí, se me fueron desde ese día dos o tres veces más, las tuve y después desaparecieron. Pues yo te digo, yo conozco la historia, está ahí. Sí, esa está es ahí. Que está ahí donde yo cuento, claro. Porque ya después no puedo contar más nada. Claro. Y aún me acordara de las cosas que viví, creo que tampoco las contaría porque... Son personales. Es algo muy personal y aparte es algo que... No sé si está bueno contarlo. Claro. Es porque yo a veces le agradezco. Si yo tuve algún contacto, yo tuve un contacto con ellos hasta donde yo recuerdo, porque yo después, por la misma energía que me transmitían, me desmayo. Es lo hasta ahí recuerdo. Después lo que pasó más allá, yo tuve muchas marcas en el cuerpo. Después lo que pasó de ahí más, yo agradezco que me hayan hecho olvidar todo, que mi mente haya quedado en blanco, porque si no hubiese sido muy difícil convivir con eso, porque me parece que es como que te hubieses vuelto loco realmente. No consiguieron volverme loca, pero capaz que lo que me pasó ahí tuvo algo que ver con lo que a mí me pasa ahora. Claro. Ellos, ¿vos crees que te ayudaron, te intentaron ayudar o fue negativo para vos? En tu corazón, ¿qué lo sentís? ¿Cómo no, lo sentís? No sé si fue negativo. Yo creo que si ellos hubiesen tenido la intención de hacerme algo malo, yo no estaría... O sea, estoy así por una cuestión de que, bueno, supuestamente tengo un problema en la médula. Mm. Que todo esto es ocasionado por algo emocional. ¿Viste? Es algo que lo estoy generando yo. Yo lo estoy generando. Lo que a mí me pasa ahora lo estoy generando yo. Mi mente lo genera. Yo sé que si de pronto quiero a caminar, lo he intentado un montón de veces y es algo que estoy ahí como bloqueada. Claro. No lo tomo como algo negativo. No, para mí que, viste que dicen que están los grises, los estos, los... Yo no sé porque nunca he leído de eso. Siempre, sí. Ahora he presto un poco más de atención porque veo la televisión y se hablan de esas cosas, qué sé yo. Hace poco vi una película que me llamó mucho la atención que se llama El Cuarto Tipo. Sí, sí. El caso de una supuesta doctora, Abigail. Psicóloga. Sí, la psicóloga. Yo no la había visto, de hecho que no terminé de verla muchas veces. Pero más está hecha para causar miedo en la gente. De hecho que a mí no me causó nunca miedo, para nada. La vi, no la vi completa, la veía en partes, pero ella hablaba como que era malo, como claro. que todo lo que le habían hecho era malo. No sé, yo no lo tomo, a mí lo que me pasó a mí no lo tomo como algo malo. Y si estoy así ahora, capaz que sí, porque la parte, lo emocional a veces te afecta claro. en un montón de cosas. Y bueno, capaz que yo estoy bloqueada en alguna parte que lo tengo que superar y todavía no he logrado superarlo. Claro. De hecho que cuando me hicieron la regresión nunca quise saber qué dije. Sí te puedo decir también que algunas cosas tuve muchas ¿cómo se dice? Cuando vos ves algo que va a pasar, a premoniciones. Y pasa. Sí, bueno, premoniciones. Es decir, como que futurologías. Sí. Se te vinieron imágenes y después sí. ocurrió. Sí, sí, sí. Eso sí. ¿Imágenes mentales o voces? ¿O qué? No, mentales. De todo. Como una, si fuera una película. Sí, sí. Como que yo estaba viendo lo que iba a pasar. No. Digo. ¿Casos cotidianos o cosas de que, del país o del no mundo? No, del país, del mundo. Ah, por ejemplo. Y por ejemplo, cuando pasó lo de los trenes en España. Ah, sí.
El 3 de marzo, fue el, no, el 11 de marzo del 2000. Cuando pasó lo de Cromañón. Ah. Y cuando pasó lo de... cuando murió tanta gente en el agua por el tsunami. Ah, en Japón. No, anterior. ¿En Haití? En Haití puede ser. ¿Filipinas? Sí. Ah, Filipinas. Ahí está. Sí. ¿Días previos? Sí, sí, sí. Muchos días previos. Sí. Inclusive lo poco que me podía que permití que me contara Juan Carlos en el tema de la filmación de... De la regresión. Es que yo hablaba mucho del agua. Hablo mucho del tema del agua. Y después, no sé, porque no quiero... ¿Y él se quedó con esa documentación y no...? No. Sí, vos no sabés. Pero que... no la publicó nada, quedó ahí, no, obviamente. No. Sí, sí, sí. Para propia... Y la otra parte la tiene el chico que me hizo la regresión. Claro. Que él la debe tener, supongo, sí, pero... Pero también se la quedó él como algo, sí, personal. Como y algo, pero, sí, porque éramos amigos, muy amigos, sí, muy amigos de mi marido, pero bueno... Hubo un problema de con la señora que estaba con él y bueno, mi marido se enojó, ella no quiso saber más nada. Porque si no seguían muchas sesiones más que faltaban, ¿viste? Claro. Bueno, pero no logramos hacerlas a todas. Todas. Qué lástima. Sí, sí, qué lástima. Y bueno. ¿Y hoy cómo estás con respecto a los contactos de eso? ¿Tenés algo? ¿Te ocurre algo? De vez en cuando siento como que me llaman de vuelta. Y yo le digo, ay, me parece que me están llamando de vuelta. Y Juan Carlos se pone atento, ¿viste? Bueno, cualquier cosa me avisa, me dice, no te pongas. Y, ¿no se te ocurrió que te pueden ayudar, sí, en tu situación? ¿Yo? Ahora, porque si vos me decís que es más psicológico o es emocional que físico tu que, problema. Sí, también, pero pienso que es por algo. Yo pienso que es por algo y espero. Sí, sí, nada más, eso es lo que creo, nada más. No tengo dolor, no, nada, fue algo que me vino así y nada más. ¿Te fuiste a ver, obviamente, médico? Sí, sí, claro, sí, claro que me hice muchos estudios, muchas cosas y bueno, me salió nada. Nada. Entonces puede ser emocional, puede ser, sí, que vos estés capaz con eso. Capaz que sí. Bueno, ¿y alguna otra cosita que te acuerdes o que quieras recordar o que no, se pueda recordar? ¿Qué más te puedo contar? Imágenes que las tengo dibujadas. ¿Qué recibís? Que recibo mensajes que los voy anotando. ¿Importantes para la humanidad o importantes para yo vos como persona? Yo pienso que si fueran para la humanidad, digamos que es como un mensaje que vos viste, no sé si te habrás dado cuenta que últimamente muchos medios y muchas ocasiones se está empezando a hablar de que hay seres que existen otros seres, sí, que no somos los únicos, sí, que eso es algo lógico, nosotros no somos los únicos, inclusive hay gente que está entre nosotros y vos no te vas a dar cuenta, sí, y nunca vas a llegar a verlo si no abrís tu mente y si no estás preparado. Yo de hecho que nunca estuve preparada para esto y nunca me interesó nada, pero bueno, será que hay algo en mí como hay algo en muchas otras personas que aparecen. Y si les aparecen porque, bueno, porque algo verán en esas personas, ¿no? Claro. Yo conozco, en la radio esta que estoy escuchando, el dueño de la radio es una persona muy escéptica, nunca cree en nada. Y a mí nunca se me apareció nada, pero nunca se le va a aparecer nada a esa persona. Y a lo mejor vos que te entusiasmas tanto y estás en esto porque te guste, porque te interesa... Capaz que en una de esas, a vos no, pero a la persona que no graba estas cosas o que de pronto ve algo. Y eso depende mucho de cómo vos estés abierto espiritualmente. Y en este año, que es un año bastante complicado, más que nada para la gente que cree en las predicciones mayas, claro, que no es lo mismo que...
que lo nuestro, digamos. No, ¿no? Obviamente. Pero hay muchas cosas que son ciertas, hay muchas cosas que van a pasar. El fin del mundo no va a venir ahora el 21 de diciembre, como muchos esperan y como muchos dicen. Porque el fin del mundo es todos los días. Siempre nos están pasando cosas y muchas cosas graves, importantes que están pasando en el mundo. Eso es el fin del mundo. No es que va a venir algo que y nos vamos a morir todo y que va a desaparecer el mundo. No. Vos te tenés que ir preparando. Porque van a pasar cosas, te van a pasar cosas a vos, le va a pasar cosas a tu familia. Bueno, pero no quiero que lo interpretes mal, por favor, no lo tomes a mal. No. Es a mi familia también, pero es algo que uno tiene que estar preparado para eso. ¿O recibiste concretamente algún mensaje respecto a esa fecha maya? No precisamente para esa fecha maya, pero sí cosas que van a ir a acontecer, cosas que ya están pasando, pero que van a pasar con más frecuencia y que vos la vas a ir viendo y vos mismo te vas a ir dando cuenta. Cosas que ya vos estás viendo en la televisión. Y que antes vos capaz que no te llamaba la atención y ahora te llaman, cosa que decís, puede ser que esté pasando esto, y está pasando. Por eso sí, el fin. Pero te referís específicamente a cuestiones con el clima, En general, yo te estoy hablando en general. En general, te estoy hablando cosas que van a ir pasando, sobre todo, sí, con el clima, que tiene mucho que ver con el tema del agua. Bueno. Ya te vas a ir dando cuenta. Claro. Aparte que pero también con la política, la economía, sí, todo lo que está pasando, sí, también tiene que ver con pero te imaginas que estas cosas no se pueden decir. Vos no los podés hablar. Yo no puedo salir a decir, ah, sí, miren, porque ¿a quién le digo? ¿Cómo lo digo? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que yo lo diga? Aparte sería como algo... como poner un caos, claro. Como hacer poner mal a la gente, sí, sí. Y vos no podés hacer eso. ¿Y cuál sería? Aparte, porque si vos lo pudieras prevenir, yo no lo puedo prevenir, no. Yo te lo puedo decir, pero no lo puedo prevenir. Tampoco le puedo decir a ellos, ¿ustedes están preparados para prevenir esto? No, porque no es así tampoco. Hay que estar preparado, simplemente sí. Eso. ¿Y hay algún anticuerpo, algo que se pueda hacer dentro de lo que podemos? ¿Un ser humano, nuestra familia, que viven lejos o en otro lugar? ¿O algún anticuerpo? Decir, bueno, esta sería la postura a tomar ante este posible escenario futuro, digamos, ¿no? Un anticuerpo, como vos decís, como si fuera una enfermedad, y vos decís, bueno, tengo algo para prevenir. Claro, porque esto. Yo creo que irse a algún lugar, como hay gente que dice, yo me construyo tal cosa, o me voy, o dejo todo lo que tengo que ver con mi vida, mi vida de campo. La Argentina es el lugar donde menos cosas van a pasar, sí que la Argentina corre un riesgo importante, más con el tema del agua. Claro. Ahí no te entendí bien, como que Argentina va a tener menos problemas, pero va a tener problemas, muchos problemas referidos al tema del agua. El agua. Quizás esta zona tanto no, por ahí la gente de la provincia de Buenos Aires. Nosotros para esta parte estamos en una zona alta, digamos. Y del centro del país. Claro, entonces no va a tener tantos problemas. Pero si vos me decís, ¿qué puedo hacer para prevenir esto? Como para yo poder resguardar mi familia. Y bueno, yo te diría que te hicieras un sótano, por ejemplo. Que te hicieras un túnel. Que te hicieras un búnker con mucha mercadería y muchas cosas, linternas, velas, fósforos, y ese tipo de cosas. Claro. Porque vos me lo estás preguntando y yo te lo digo. Sí. Pero yo no puedo salir a decirle a todo el mundo. No, obviamente. ¿Me entendés? Porque yo tengo... Mete miedo, sí. Yo tengo mi familia acá, sí. Y...
Y acá, a pesar de que hay 15.000 personas ya en Capilla del Monte, sigue siendo un pueblo y hay mucha gente nativa acá. Claro. A mí cuando me pasó esto, yo no la pasé para nada bien y mis hijos tampoco, porque la gente te veía en la calle y te señalaba así como el dedo, como diciendo. Pero como yo traté de borrarme, viste, de no hablar de estas cosas, entonces no lo... pasó. Estuviste bien entonces. O sea que lo más importante que has recibido tiene que ver con eso, y la fecha no es precisa, es más o menos cerca de estos años. Sí, no cerca de estos años, no, es este año. Pero no va a pasar más de lo que ya está pasando, quizás un poco más. Va a haber un poco más de problemas, tenés que tratar de controlarte y de controlar a tu familia. Vos de pronto podés estar bien y de pronto te agarra un ataque de locura y decís, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Y, bueno, controlarte, nada más. Controlarse. Yo a mi familia misma se lo digo, a mi marido se lo digo, que a veces lo noto tan alterado y tan nervioso. Nosotros que estamos en esto, que vos sabes que las cosas que están por pasar y las cosas que pasan, controlarte, no te pongas mal, no te pongas nervioso por cualquier cosa, porque no es bueno. Claro. Y bueno, estamos todos en lo mismo. Hayamos tenido experiencias o contacto con otras personas o no, estamos todos en lo mismo. Es simplemente capaz que yo tenga que dar un mensaje a alguna persona o decir, bueno, a esta contale algo, a aquella no digas nada, porque... Pero yo no puedo salir a ningún lado ni a ningún medio a decir nada. Claro. No puedo. Por lo menos, no por ahora. Claro. Bueno, no sé si hay alguna otra cosita que te gustaría aclarar o... No, nada más. O incorporarnos, es lo más o menos lo que te pasó y lo que... El mensaje que tenés para dar, digamos. Sí, sí. Y lo que viene después de todo esto, de todos estos... ¿Tenés una idea más o menos? Va a ser difícil. Lo que venga después de toda esta época de... Va a ser difícil, muy difícil. Tenés que estar preparado, difícil, todo. Pero como que hablan de una nueva humanidad mejor, con un nuevo sistema... Lo que pasa es que de eso se trata. Toda la experiencia que vos vayas teniendo de ahora en más se trata justamente de eso, de que vos, de que la humanidad mejore, de que tratemos de ser un poco mejor. Si no, va a ser siempre lo mismo. Mientras más personas estén preparadas para esto, va a ser mejor y más fácil. Mientras la gente lo tome como algo que, no, eso no va a ocurrir, o eso, yo voy a seguir haciendo mi vida. Yo cambié un montón. Yo, vos me ves así hablándote muy pacíficamente, pero yo era una polvorita. Yo estaba en todo. Todo lo que hubiera en Capilla del Monte, ahí estaba yo. Yo era una persona muy... yo mucha relación pública tenía. Yo, no solamente por mi negocio, sino por todo. Yo participaba de reuniones, de política, de esto, de todo. Yo estaba en todo. Y venía mucha gente a verme porque yo estaba en todo. De pronto no estoy más en nada. De pronto ya nadie me ve. Y yo decía, pero ¿por qué? Si a mí me ha gustado tanto hacer tantas cosas y salir y ayudar a la gente y participar de una cosa, de otra. ¿Pues fue una decisión tuya o es como lo tomás como que te tocó, como que era una etapa que tenías que tener? Y capaz que era una etapa. Yo de hecho que no salgo ni así, únicamente que tenga que ir al médico. Si no estoy todo el tiempo acá en mi casa. Y que la gente viene y me pregunte, ¿por qué no salí? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero vos estás buscando caminar, si quisieras? Sí. ¿Estás buscando, busco por ejemplo, caminar, si hay gente que te pueda ayudar? Busco. ¿A través del Reiki y de otras alternativas? Sí, de hecho que yo tengo gente que viene y que me ayuda. Ajá. Sí, de hecho, pero lo intento. Lo intentás, pero ves que estás bloqueada todavía. Sí, no. Porque a lo mejor es una decisión personal. No, porque aparte me he parado muchas veces. Y cuando intento ya salir, que digo, ya salgo. Otra vez abajo. ¿Pero porque no te responde el físico o la mente? Ahí tienes la duda. Claro. Mucho me dicen la mente. Bueno. Puede ser. Mucho me dicen que es la mente.
No, no, pero yo intento. Cuando yo ya quiero, ya salgo. De vuelta mis piernas se aflojan. Y otra vez empezar de nuevo. Ahora, por ejemplo, sin irte más lejos, yo ya estaba de 10, estaba bárbaro, ya salía. Y de pronto otra vez mis piernas sin fuerza. Y ahora otra vez ya quiero pararme, ya me paro sola de vuelta y todo. Pero bueno, todo es un proceso. Y bueno, ¿cuánto hace que están así, Marita? Y hace 4 años. ¿Te pasó un día que te levantaste y no pudiste caminar? Un día me quise levantar y mis piernas no me funcionaban. Y yo, Juan Carlos, no sé qué me pasa. Le digo, es como que no tengo fuerza en las piernas. ¿Cómo que no tengo fuerza en las piernas? No, tengo fuerza, me parece que no me puedo levantar. Y de ahí empezó todo. Y no me pude levantar. Y te imaginas qué médico de acá, qué médico de allá, qué para... Claro, todo para saber qué pasaba. No te diagnosticaron nada. Un diagnóstico de ahora, ¿tu problema es la médula espinal? No, me dieron como un virus, como una, sí, un virus en la médula. Es decir, estoy medicada, de hecho, pero no porque tenga dolores ni nada. De hecho, porque los médicos opinan que la médula, la mielina, que se salió de donde tenía que estar, que se fue desgastando. Y bueno, de hecho que yo me pongo inyección en los brazos. Sí. En muchas, 3 por semana, a veces menos, porque ya mis brazos como que no quieren, viste, ya tanto. Y me pongo, hace ya bastante, como 3 años, y me pongo una inyección. ¿Extraño? Sí, extraño. Bueno, si yo me llego a enterar de algo te aviso, alguna posibilidad de que esté, sí, mejor, si es lo que, ¿sí?, vos querés. No, porque sí, en un momento que estabas hablando me pareció como que vos querías, como que tampoco tenés ganas de volver a... No, sí quiero. ¿Te gustaría ser la persona que fuiste de ir, entrar al centro y las reuniones? A veces lo extraño, sí. Me pongo muy nostalgiosa y lo extraño. Pero bueno, por algo son las cosas. Sí. A uno nos pasan cosas por algo. Bueno. Y que estoy resignada, ella. Claro, puede ser. Me dan corticoide también, porque dicen que con el corticoide, por eso estoy hinchada. Hace poco estuve tomando corticoide. Que el corticoide, bueno, eso son cuestiones de los, sí, médicos, yo que sé si me hace, sí, bien. Como para la alergia que te dan cuando tenés, claro, una reacción alérgica. Es para darle fuerza a las piernas. De cabrón se llama, puede ser, ¿no? No, corticoide. Corticoide. Uh-huh. ¿Y te mejoraste con algo? Y eso es como que las, es como que hace que las piernas tengan un poco más de fuerza. Ajá. Bueno, pues que no sé. Muchísimas gracias. No, de nada. La verdad que hace años y años y años que no había hablado con esto con nadie. Pero no sé, hace poco también. ¿Por qué me dijiste que sí? ¿Por qué pensaste? Te dije que sí porque te vi la cara. Ah. Viste que a veces algunos emanan algo de luz y otros emanan como cosas que no son muy buenas. Entonces dije, bueno. Total, digo, hace tanto que no hablo de esto que no me vendría mal hablar de vuelta algunas cosas. Algunas cosas. Y bueno, no sé si te fue útil en algo. A mí me fue muy útil, me redondeó porque obviamente yo conocí la historia hasta el... Porque a vos te ocurrió, si yo no recuerdo mal haber leído su momento, pues lo leí antes de venir para acá, pero fue hace una semana, a un informe que había en la página, una página web que encontré. Y bueno, en esa decía que después de tu primera experiencia, de ese encuentro primero acá que lo charlábamos recién, sí, tuviste lo otro y que después de eso como que se te fue las voces y que fue, creo que fue una cosa a mediados del 95 y eso último fue a finales del 95-96. Ah, mira vos, te acordás. Pero sí, pero después, obviamente, del 96 para acá, son muchos años, son casi 15 años, 16 años, que digo, bueno, ¿cómo estarás? ¿Qué habrá pasado después de eso? Pasaron algunas cosas. Pero lo que pasa es que, bueno, nunca hubiese sido público si el remisero no se lo hubiese dado por... avisar a la policía. Claro. Si yo le dije avisarle a mi marido, no le dije andá y avisarle a la policía.
Claro. Entonces hubiese sido algo. Inclusive creo haber leído de que fue en vano, o sea, fue demasiado llevarte a un hospital porque no tenías nada malo, digamos. Es que no, tampoco me llevaron al hospital, me llevaron a la clínica. ¿A la clínica? ¿A cuál? ¿A la clínica de guerra? Claro. A la clínica de guerra. Lo único que tenías son unas pequeñas marcas. Y tenía marcas en el cuerpo. Ah, marcas nada más. Como inyecciones o algo como así. Como inyecciones, ¿no? Claro, unos cruces así que tenían sangre. Mi marido le dijo, ¿por qué no le sacas la muestra de sangre? Y no sé, el médico, no sé si me la sacó, no creo que nunca me la sacó, no, ni nada. Así que bueno. Claro, y por eso se enteraron todo. Si no hubiese quedado acá entre nosotros y nunca más, y no hubiese pasado más nada, como ahora que me pasan algunas cosas y quién sabe, nosotros nada más. Claro. A mi marido, ni siquiera a mis hijos. Claro, pero cosas personales, digamos, ¿no? Claro, cosas que te van a ayudar a vos. Porque cuando estamos hablando ya de mensajes para el resto, bueno, ahí sí podemos hablar, pero hay cosas que son muy propias. Claro, seguro. Que te ayudan a vos a y que por ahí nunca me dijeron, no, este mensaje te lo estoy dando para que vos se lo dejas a la humanidad o se lo dejas. No, cuando yo recibí esas cosas que en imágenes que estaban por pasar, tampoco me imaginaba que iba a ser en Cromañó, por ejemplo. Yo veía chicos con humo que morían, veo mucho humo. Que parecía que fuera un boliche, y cuando fue lo de los trenes que explotaban, pero porque chocaban y porque moría gente, no porque habían puesto bombas o que alguien en tal día iba a poner bombas, ¿entendés? Eso a mí no me lo avisaban. Y cuando vi gente morir en el agua, que venía mucha cantidad de agua y mucha cantidad de gente que moría, y lo veía, pero no sabía dónde, ni cuándo para avisarles. Eso no me lo dan. Y si me lo dieran, ay, no sé si qué haría. Claro, pero no sabes ni el lugar ni nada, nada. Concreto. No. ¿Por qué crees que lo recibís? ¿Para qué? Para vos saber que tenés una conexión. Es que justamente eso es lo que me pregunto, ¿para qué me lo dan si no voy a poder hacer nada? Claro. Porque estaría bueno que me lo dieran y me dijeran, mira, tal día va a pasar tal cosa, podés prevenirlo. Claro. ¿No? Sí, por lo menos si avisara, ya mucha gente menos sufriría consecuencias. Claro, pero no me lo dan. Después cuando ves el televisor, ves la imagen que vos recibiste. Sí, ahí es como que me quiero morir. Digo, no puede ser. Esto fue lo que yo vi en mi mente. ¿Y eso llega por sueños o, por ejemplo, podemos estar hablando ahora y ¡tac!, te llega? No. A veces por sueños, y si no, así estoy hablando con vos, de pronto se me cruzan imágenes. Y yo le digo a mi marido, vos no sabes qué me pasó esto, le digo. Y ¿él te acompaña en esto? Sí, me acompaña mucho, sí. Me acompaña en eso y me acompaña en esto que tengo ahora, que no es para nada fácil. Sí. Convivir con una persona así. Sí. No es fácil porque no es fácil. No. Y no, porque tengo que estar con enfermeras para que me cambien. Cuando camino, sí, ya puedo llegar al baño sola, entonces no hay problema, todo bien. Pero si no, se complica. Claro. Es difícil. Sí. Y yo pensé cuando hablaba recién con él que por ahí te había quedado un mal sabor de lo que habías vivido y que a lo mejor estabas un poco enojada con estas entidades, que fueran lo que fueran, ¿no? Porque a lo mejor no son ni siquiera extraterrestres, son... No. ¿Son no. dimensionales o...? No, porque no recuerdo, no tengo como una cosa acá como que me hubiesen hecho algo malo. ¿Qué me hicieron? No sé, pero no creo, porque esto fue después de un tiempo que me pasó. Sí, porque estamos hablando de 4 años atrás. O sea, fue después de un tiempo, y yo supongo que también la parte emocional me puede haber quedado algo y haber afectado la parte emocional, que después derivó en esto, y capaz que alguna otra cosa emocional también, viste que... Claro. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a vos por venir, y bueno... Espero que te haya servido algo y sí. Bueno, cuídate y siempre está atento. Sí. Porque de ahora en más las personas que se te crucen por tu camino, personas así como que nunca viste y que de pronto aparecen en tu vida, es porque algún mensaje te van a querer dar. O siempre presta atención en esas cosas, ¿viste? En las personas sí. que te aparecen así,
Esta charla es interesante porque de pronto sí. apareciste vos y bueno. Ayer, por ejemplo, te cuento, estuve, yo la última vez que había venido a Capilla me hospedé en residencia AMI, creo que se llama, Guani, que era en la calle Salta. Sí, 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 la conozco. ¿Conoces? Bueno, hay un señor ahí que apellido Boleta, y apellido con doble T. La última vez que yo había estado me dijo que conocía algo de ese tema, que había tenido algunas experiencias y que le gustaría algún día hablar sobre eso y demás. Yo digo, sí, tenés que, no le presté atención, en ese momento no había traído el grabador, había venido. Y bueno, hoy pasé, después que no lo veía un tiempo, y le dije, ¿qué tal? Raúl no se acuerda de mí, yo estuve hospedado acá, le digo, sí, dice que esto que lo otro, y me, le digo, no, quería charlar porque la otra vez me habías contado, hubo un montón de experiencias que habías tenido, sueños y contactos con seres acá en Capilla del Monte. Y me dice, no, te va a parecer raro, me dice, pero la semana pasada recibí mi primer libro, dice, de la editorial, así que llévate uno. Y bueno, son cosas que a uno dice, bueno, si hubiera venido otra semana antes, no estaba el libro, ¿viste? O a lo mejor no, claro, no era el momento, o no era la situación, se hace la necesidad por ahí de decir, yo hace una semana que estoy, bueno, capaz que si hubiera venido ayer, capaz que no me hubiera atendido, no sé, viste, como que seguro. Se cruzan las líneas sí. Y sí. Y yo creo que tienes mucha razón en eso. Sí, sí, sí. No, es que es un año muy fundamental. Siempre estate atento con las personas que te cruces. Y más por primera vez. Siempre algún mensaje. ¿Atento para bien o con cuidado que te No, puede con cuidado. Cambiar? Sí, 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 con cuidado. ¿Cuidado que te pueda afectar mal o te pueda afectar? No, siempre tené cuidado, simplemente. O sea, te pueden aparecer gente que te... que de pronto decís, ¿qué me quiso decir? Y casi nunca la vi, de pronto me dijo algo que no esperaba, analizar lo que te está diciendo. Sí. Nada más. Eso. Son mensajes, son cosas que este año es para tenerlo en cuenta, nada más. ¿Y después, 2013, 2014, tenés más o menos un pantallazo de lo no, que se viene, no? No tengo. ¿Sí, este año? Sí. Y ya el año pasado fue un año importante también. Sí, también, cosas. Sí. Sí, también. Así que bueno, Marita, muchas gracias. No di nada. Espero que te haya servido en algo. Intima Wahamanaya Shamuna
Mahamanaya Shamuna Intima Wahamanaya Shamuna Awa Manu Hataya Awa Manu Hataya Awa Manu Hataya Awa Manu Hataya Mahamanaya Shamuna Intima Mahamanaya Shamuna Intima Mahamanaya Shamuna Mahamanaya Shamuna Intima Mahamanaya Shamuna Intima Mahamanaya Shamuna Awa Manu Hataya Awa Manu Hataya Awa Manu Hataya Awa Manu Hataya Intima Mahamanaya Shamuna.